Continúa el dictado del curso organizado por la Secretaría Académica sobre Educación Social, Herramientas y Prácticas, orientado a estudiantes de la UNCE, integrantes de organizaciones sociales o personas con experiencias sociocomunitarias. Es un curso que se baja desde la Secretaría de Políticas Universitarias con un programa que ya ha salido desde el año pasado y se está pudiendo ejecutar este año. Así que es una línea que se viene fortaleciendo a nivel nacional desde la SPU. Y los contenidos están más que nada orientados a realizar las prácticas educativas en los distintos espacios, en los distintos escenarios educativos, sobre todo educación informal. Estamos trabajando mucho con el pensamiento de Paulo Freire, que es el gran pedagogo latinoamericano, con algunos contenidos que tienen que ver con las prácticas de participación comunitaria, cooperativismo y fortalecimiento de trayectorias en la economía social. El público destinatario es muy variado, incluye integrantes de las organizaciones y movimientos sociales, por supuesto, estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entre los profesorados también de la provincia y personas también que integran diferentes cooperativas, diferentes grupos sociales organizados, ¿no? Por eso resaltamos la fuerte impronta territorial, ¿no?, de este curso, en el que es abierto, heterogéneo, y también abre las puertas, ¿no?, a personas que tienen una trayectoria, un recorrido de militancia, de organización, en el que el curso precisamente aporta esas experiencias y esas trayectorias para pensar la educación social situada, para poder afrontar procesos que son tan necesarios para los tiempos que estamos viviendo, ¿no?